Soy yo, David, tu antiguo profesor. Estoy preso en esta casa. No sé qué quieren de mí. No hay nadie. Estoy encerrado, tratando de escapar. Y es imposible. Encontré esta vieja cámara para mandarte un mensaje. Espero que te llegue. Hay una persona aquí que viene a hacer el aseo una vez a la semana. Creo que quiere ayudarme. Necesito que me ayudes a descubrir dónde está la dirección. Es importante que sepas que no puedes ir a la policía. Un oficial es el que me secuestró. Ayúdame a descubrir dónde estoy. Una vez lleva este video a mi casa, dáselo a mi esposa. No le digas a nadie. La casa es blanca. Tres pisos. Es una casa abandonada en el centro. Una vez que la encuentres, busca a mi esposa. Búscala. Natalia, ¿puedes venir a mi casa? Es urgente. Búscala. ¿El profe lleva desaparecido como cuánto? ¿Medio año? Poco más. ¿Y si se lo enseñamos a tu mamá? No, no manches. Se lo llevaría a la policía. Yo no sabía que tenía una esposa. Deja eso. Lo que no entiendo es, ¿quién es Alberto? Gabriel. Explícame por qué el sobre tenía tu dirección, pero el video no era para ti. Sé lo mismo que tú, Nat. Lo que no sé es cómo le haremos para encontrar la casa. ¿Encontrar la casa? ¿Estás loco, Gaby? Claro que no, no la vamos a encontrar. Mejor hay que buscar a su esposa y ya que ella lo encuentre. Pero no sé dónde vive. ¿Y si buscamos a ese Alberto del video? ¿Pero cuántos Albertos crees que hay en Guanajuato? Es virtualmente imposible. ¿Puede ser alguien que estuvo en su clase, tal vez? ¿Y si buscamos en la página de registro de la escuela? ¿No puede haber sido un exalumno suyo? Alberto se supone que es un hombre muy común. Yo voy en la clase del 2010 y nada. Él sabe que siempre me gustó su clase, pero no entiendo por qué me mandó el video a mí. ¡Gaby! Aquí hay uno. Alberto Tamariz. Clase de 2008. Tamariz. Ah, ¿no es el vato al que le dicen el musaraña? ¿Estás seguro que esta es la casa? Buenas tardes. ¿Se encuentra Alberto? Thank you.
Lo siento, chicos. Alberto no está en casa. Nosotros realmente no sabemos en dónde está. Hace 5 días que no viene a casa. De hecho, hoy lo reportamos desaparecido. Lo siento, muchachos. Gaby, ¿qué está pasando? La verdad, no tengo idea. ¿Crees que todo está conectado? ¡Claro que está conectado! Pero no tiene sentido. ¿Quién los raptó? ¿Para qué? Esta historia ya la había escuchado antes. ¡Te veo en tu casa! Este es el Génesis con el que jugaba con mi hermana cuando éramos chiquitas. Tenemos muchos juegos, pero siempre jugábamos lo mismo. Pero hace un par de años lo desempolvé y me encontré con este juego. El inmortal. Lo amé de principio a fin por su historia. Se aparece la imagen de tu antiguo maestro, que te dice que está atrapado en un calabozo y necesita de tu ayuda. Te llama Dunric. Tú te das cuenta de que lo tienes que ayudar, pero no sabes quién es Dunric, porque pues ese no es tu nombre. Nat, me estás asustando. Más tarde en el juego, te encuentras a Dunric, pero ahí es donde se empieza a poner un poco extraño el juego. Resulta que Dunric fue aprisionado por su propio maestro, y al final te enfrentas contra un dragón, y aparece tu maestro. Y entonces tienes que decidir a quién matas, si al mago o al dragón, que supuestamente es el malo. ¿Al mago o al dragón? Resulta que el maestro, el mago, es el malo desde el principio, y el dragón solo es inocente. Ahora estoy más confundido que antes. Yo también estoy asustada. Tengo taller después de clase, pero en cuanto salga me vengo para acá. No vayas a hacer nada hasta que yo llegue. Te vas con cuidado. Me dices cuando llegues a tu casa. Sí. Hola, Nat. Gabriel no está. ¿Por qué no pasas a esperarlo a su cuarto? Ok. Ay, Gaby, ¿dónde estás? Ay, estúpido, fuiste a su casa.
Señorita, fuimos a la dirección que nos dio, pero no encontramos a nadie ahí. ¿Recuerda alguna otra cosa? ¿Sabe dónde podría haber dejado la cinta de la que nos habla? No sé. No, mire, no se preocupe. No se preocupe por su amigo. Lo vamos a encontrar. Esté tranquila. ¿Me puedo quedar aquí hasta que llegue Gaby? Ya le avisé a mi mamá. Sí, mija. Aquí lo esperamos juntas. La policía también se va a quedar un rato más. ¿El mago y el dragón tienen algo en común? ¿Sabe dónde tienen a Gabriel? Estoy segura de que está en esta casa. Él está bien. Está aquí con nosotros. Tranquilízate. Esto no tiene por qué ser así. ¿Dónde está Gabriel? Oh!
¿A dónde vas? Natalia. El profesor no es malo. No es lo que tú piensas. De hecho, él sabe cosas que ni tú ni yo nos podemos siquiera imaginar. ¿Qué estupideces estás diciendo? Tenemos que irnos de aquí, tu mamá está muy preocupada. No puedo, aún no. No estoy aquí en contra de mi voluntad. Nadie lo está. ¡Cállate, Gabriel! Me estás rompiendo el corazón. ¿Qué fue lo que te hicieron? Quédate con nosotros. Déjanos explicarte. Él era el mago desde el principio. Soy yo, David, tu antiguo profesor.